Hacen a fuego en la primero habrá sido desde la narración, desde la lengua, desde el relato, y después terminó siendo la mitología griega. Fantástico. Porque es una maravilla. Sí. Porque aparte, digamos, ¿cómo se volaban? la necesidad de los dioses de crear fantasía. El mundo sin fantasía no existe. El mundo sin arte no puede existir. La necesidad de construir y comprender también. Y comprender lo que estaba pasando. Entonces, bueno, a ver, ¿por qué? Ahora es otoño, después es invierno. Bueno, vamos a hacer la historia de Perséfone. Fantástico. Es hermoso. Eso es lo que es una cultura. En vez de dedicada al odio, dedicada a la cultura, al amor, a las cosas, si no le encontrás explicación, inventásela, mi amor. Después viene la ciencia y pone las cosas en su lugar. Claro, pero después, en un mundo donde no estaba la ciencia, bueno, qué linda que es la narración. Qué lindo que es la fantasía. Qué lindo es creer en algo. Sí, les quiero recomendar un documental que está en Disney sobre el planeta Marte, que es maravilloso. Ay, voy a tener que de nuevo comprar Disney. Es maravilloso. Me fui de Disney, me vi una película y me fui. No, sí, me fui. Es maravilloso porque te relata lo que el hombre sabía del planeta Marte. Es un pequeño paréntesis. Y hacia fines del año 1800, un señor dijo que había vida porque construyó un telescopio, porque veía algo que se movía, corrientes que se movían. Entonces dijo, acá hay vida. Bueno, después la ciencia comprobó que eran tormentas de arena. Pero ¿sabés lo que dice el documental Negra? Que es fabuloso, que Marte en realidad es un planeta muerto porque su núcleo, su magma, murió. Ah. Y es fantástico lo que te cuenta de cómo fue el proceso de la muerte de Marte. Buenísimo. Allá está muerto. Ya es un planeta muerto. Así le va a pasar a la Tierra, y algunos nos mirarán desde otro lugar. Cuando su núcleo se enfríe, cuando el hierro líquido se enfríe, va a perder toda posibilidad de contener vida. Y fue lo que le pasó a Marte. Fantástico. O sea que capaz que vivió gente en Marte. No vivió gente, no. Pero sí hubo vida. Hay y una es lo que te relatan ahí. No, fantástico el documental. Qué suerte. Y esto me llevó. Qué suerte, ¿no? Porque venimos con la primavera, con los griegos. No, qué interesante. No, pero de la ciencia, de lo que se sabe, de lo que uno construye, de lo que uno fabrica, a la realidad. Y el conocimiento, porque estos muchachos inventaron toda una mitología en base a la primavera. ¿Qué pasó? Secuestraron a Persépolis. ¿No? A Perséfone. Hay que buscar a Perséfone. Ay, pero reverdecía todo cuando venía Perséfone. No, hermoso, qué lindo. También está la referencia a Celta, ¿no? Pueblos antiguos que celebraban la fertilidad y la llegada del calor con la primavera, la naturaleza y las creencias de las personas tienen muchísima relación. Por ello, durante esta época, la alegría perdura en diferentes regiones. Lo mejor es que las flores de primavera se vuelven más hermosas. Okay. Entre ellas, los lirios, los jacintos, las begonias, las campanillas chinas. El mundo tiende a celebrar esta época del año de diferentes maneras, y algunos tienen muchos lugares y comidas de honor. Bueno, lindo, sí, ya todo el resto no me interesa. Qué lindo que es, insisto, vivir en una cultura, en una época, donde si bien la ciencia no existía, existía el relato maravilloso para darle sentido a la vida. La siempre hay que buscar un sentido de la vida, ¿no? Oh. Y en esa época también. Para mantenerse en pie. Para mantener, claro, para tener un. Porque si no, vivir solamente sin un sentido filosófico no tiene demasiado sentido si no le das un sentido a vos. Y es verdad. Es también para descifrar este misterio. Nosotros seguimos vivos y acá manteniendo la esperanza porque nos olvidamos de esto. Respiramos por. Claro. ¿Para qué estamos? Exactamente. Tengo algunas noticias. ¿Qué pasó, Elisa? Acusan a un maestro mundial de ajedrez de usar bolas anales. Que le avisan el movimiento de sus rivales. A ver, vamos a entrarnos en esto. Por favor, te lo pido. El ajedrecista estadounidense Hans Niemann, de 19 años, un nene, venció de forma misteriosa al campeón mundial Magnus Carlsen, y este lo acusó en el torneo de San Luis en Estados Unidos de hacer trampa y dejó correr el rumor de que podía llevar bolas anales que le avisan de los movimientos. A ver, chicos, esto es muy fuerte y quiero adentrarme en el tema. A 2 semanas de este suceso, ambos se volvieron a enfrentar, pero esta vez en el torneo Julius Baer, que mezcla jugadores de diferentes edades. Sí. Según recogen medios locales, una vez que empezó la partida, Carlsen decidió perder.
el campeón mundial. Sí. El noruego no dio explicaciones claras tras su retirada, pero todo el mundo entendió que obedecía a sus sospechas al comprobar que su rival jugaba a toda velocidad contra una variante rara de la Nimso India que él había preparado expresamente para aquella partida. Mm. ¿Qué será la variante Nimso rara India. De la Nimso India? Sí. Un movimiento, dice Ares. Ah, mirá, Ares ajedrecista. Es misterio, chicos, es misterio. El misterio sabe es todo. Es el campeón de ajedrez de Jujuy. La Nimso India. El Kasparov jujeño. Lo conoce como el Kasparov jujeño. Se vino de Jujuy jugando sí, el ajedrez. Se vino para un concurso de ajedrez. Sí, sí. La Nimso India. La Nimso India le podemos decir, pero es difícil el nombre. Lo que sabe de ajedrez. Él había preparado expresamente, lo había preparado esa jugada para sí. una partida. Bonita. Quiero volver a ver la serie que me encantó de Gambito de Dama, que es hermosa, Uf. Con Anna Taylor-Joy, que me encanta. Qué linda serie. Ay, qué linda serie. Boludo. Ay, la voy ella, a ver porque ella lo en dice. Su cabeza armando todas las jugadas. Viviendo en ese orfanato. Y aparte dura lo que tiene que durar, porque no es que tiene 10 temporadas, es fabulosa. No, corta, divina. Y aparte ella, con una personalidad compleja, porque no es una mina solamente dedicada, o sea, tiene una mente brillante, pero es una reventada hermosa. ¡Hermosa! todo lo que tiene que tener un componente humano verdadero. ¡Hermosa! A ver, ¿no? Una loca piantada. Cabe resaltar que Niemann admitió en una entrevista que hizo trampas en un torneo online cuando tenía 12 años. Este chiquito. Es el pendejo que lo acusan de tener bolas metidas en el culo. Después de que un amigo le trajera un iPad con un motor de ajedrez y le dijera qué jugadas debía hacer. ¿Ah? Y en una segunda ocasión, cuando tenía 16 años, era solo un niño, dijo Niemann. Nunca en mi vida he hecho trampa en una partida sobre el tablero. Estoy orgulloso de haber aprendido de mi error. Pero las dudas más serias surgen al analizar el ascenso meteórico del joven ajedrecista. Niemann subió de 2.485 puestos a 2.700, son puntos en sí. realidad, a 2.700 puntos. 300 puntos más. Tan solo en un año y medio. Jugó en el último año 360 partidas de torneo y el gran maestro estadounidense dice haber dedicado los dos últimos años a vivir 100% en el ajedrez, estudiando unas 12 horas por día, lo que explicaría su rápido avance. Para pasar de 2.485 a 2.700, el tiempo mínimo registrado según la Federación Internacional del Ajedrez es 2 años y 4 meses. Y este la hizo en uno. En un año. Bueno, también hay gente que es sobresaliente, ¿no? Claro, es posible que se llegue a subir 200 puntos en año y medio. Los expertos en ajedrez ven casi imposible este ascenso, pero una vez más, no tienen pruebas. Ahora, de no tener pruebas, a decir que usa bolas anales, que le avisan el movimiento. Pobre. ¿Pero por qué la bola? ¿Pero por qué no me lo explican? Alguien que me explique por qué una bola anal. Bola. ¿Cómo funciona? Pero no es que la tiene metida en el culo, la tiene ahí. No entiendo. La verdad, no entiendo las noticias. Parece, si no vos que sabés. Si no tienen un lugar a donde llegar, la noticia no tiene mucho sentido. La bola anal será una pieza del ajedrez. Digo, en general, no sé si me escuchan por ahí. Habría que buscar cómo funcionan las bolas anales en el ajedrez. Búscamelo, porque evidentemente, adiós, algún sentido tiene. Claro, pero ¿cómo le avisa el movimiento? Le habla el culo. Es un error. Chicos, aparte, qué horrible creer que el otro está haciendo trampa. Primero porque alguna vez dijo, che, miren que hice trampa. Por eso mucha gente decide no decir. Listo, ya está. Porque si no ya quedaste estigmatizado para siempre como el tramposo de la vida. Como si de eso no se aprendiera. Y después otra de las cosas que me veo es que a los pibes siempre están sospechados de algo. Cuando son sobresalientes. Cuando son, cuando le ganan al mejor, siempre hay una sospecha. ¿En serio? Qué mal que está el mundo, ¿no? Si todo el tiempo el que puede ganarle al mejor entra en sospecha inmediatamente. Pero hay una camada pisabrote siempre. El pisabrote. Ay, cómo le gusta. Cómo le gusta a algunos, pero porque en realidad tienen miedo de que lo saquen de su lugar. Claro. Si estás muy seguro de quién sos, no tenés miedo de perder. Sí. Dice algo, ¿hay información? Estoy leyendo así rapidito. ¿Bolas anales? No, hasta ahora no lo veo. A ver, para, ya voy a llegar. Mientras tanto, les cuento que una empresa instaló cámaras arriba de los inodoros para controlar lo que tardan los empleados en el baño. No, basta, déjame vivir. Chicos, nos fuimos un poco al carajo. Déjame vivir. O sea, el mundo, en vez de ser más libre, es un mundo de mierda. Sí. La compañía en cuestión es una firma de carácter estatal que se dedica a la producción de baterías de litio. No es la primera vez que ocurre un hecho de este tipo en el país oriental. El monitoreo de los empleados en los descansos es absoluto, ya que se pretende restringirlos a lo mínimo indispensable, no solamente a las personas, sino a su tiempo, al tiempo libre que tengan, para que no les roben, digamos, de alguna manera, la productividad por la que paga un jefe.
Veterale, hace 2 minutos 37 segundos que está sentado en la tabla. Sabés, me lo está marcando acá el indicador del baño. Bueno, yo tengo mi tiempo, así que me lo voy a tomar lo que quiera. ¿Por qué el bebé está todo el tiempo en el baño? Me está marcando que está, entra y sale. ¡Conte Pomi! Sí. En ese sentido, existieron casos de trabajadores cuyos salarios fueron recortados por pasar demasiado tiempo en el baño. Al mismo tiempo, otra empresa tomó la decisión de multar a los asalariados que utilicen más de una vez por día los sanitarios. ¡Qué pesado! Chicos, ¿estamos todos locos? En esta oportunidad, el gigante tecnológico ubicado en Xiamen, en la provincia de Fujian, habría colocado dispositivos de grabación para vigilar lo que los empleados hacen en los servicios. Pero también los chinos, pobre, están muy acostumbrados a que los persigan. Estos chinos también. Están acostumbrados a que los tengan cagando toda su vida. Lo cierto es que comenzaron a circular por redes sociales imágenes que muestran a hombres usando los inodoros mientras están atentos a sus celulares y hasta fumando cigarrillos en las cabinas. ¡Ay, qué horror! Ahora, ¿qué pasa si estás usando el baño y estás mirando el celular? No, no podés. Haces una cosa o la otra. Pero si no te desconcentras. Pero lo que pasa es que mientras estoy trabajando no puedo ver el celular. Entonces lo voy a mirar mientras voy al baño. Sí, pero te desconcentras y tardás más. Hace fuerza. Exacto. Una revista. No, y alguien que haga... ¿Viste como los nenes? ¿En serio eso servía de algo para que los nenes hicieran pis? No, es molesto. Es solamente molesto. No. ¿Por qué le abrías el agua para que alguien hiciera pis? La canillita. No entiendo, no entiendo por qué se hacían esas cosas. Esas capturas de video pertenecían al material audiovisual registrado en la empresa, que salió a dar explicaciones mediante un comunicado. De acuerdo a las autoridades de la entidad pública, las instantáneas son verdaderas y el sistema de filmación fue pensado para evitar que se fumara en los baños y limitar el uso del teléfono móvil. No me vengas a estar mirando lo que hago, por favor, te lo pido. Por otra parte, la Brigada de Supervisión de Seguridad Laboral abrió un expediente para investigar el caso. La instalación de cámaras en áreas no públicas de los baños viola gravemente la privacidad de los trabajadores. Sí, perdón, jefe, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Pusieron una cámara en el inodoro? Sí, la puso Nacho Vivas. Sí. Vino Nacho Vivas y puso una cámara en el inodoro. Pero sabes que no me siento muy cómodo. Bueno, pero tenés que acostumbrarte a esto. Yo, la verdad, que yo como sé que está la cámara, me toco, me franeleo y les hago un video como corresponde. ¿De qué? Cuando tengo la cámara, la aprovecho, me toco, me franeleo. Y acá tenés, Nacho. Acá tenés una. Esta soy yo. Y me agarro el pelito. Mirá, así. Te pones el pito para atrás. Me agarro el pito para atrás. Y le hago conchita. Y haces conchita con el pito. Y miro el celular y hago todo. Y esta bola que me saco porque estoy aprendiendo a jugar al ajedrez. ¿Me estás buscando? Ay, chicos, ¿qué pasó hoy que todas las noticias tienen que ver con el culo? ¿Por qué? Caminaba raro, lo detuvieron y descubrieron que traficaba más de un kilo de oro oculto dentro de su ano. ¡Ay, qué pesado eso adentro! Por favor. Voy a ver cómo ayudan las bolas anales para ganar a un jugador de ajedrez. Según varios expertos del mundo del ajedrez, si los mejores jugadores supieran que existe un movimiento que les diera una ventaja significativa, tal vez con el uso de algún tipo de señal, les ayudaría a encontrarlo en la mayoría de los casos. La mecánica de la trampa sería simple. Entonces es un potencial todo el tiempo. Un cómplice que estuviera viendo en vivo el partido, como efectivamente se estaba transmitiendo, podría simular el juego real en una computadora y ver los movimientos de esta. Posteriormente, a través de las vibraciones, podría avisar al supuesto tramposo. Vos te pones como una... los que mandando un control remoto. Un morse en el culo. Claro. Un código morse en el ojete. Claro, es un vibrador en el culo con código morse. es alfil, torre, peón. Me lo decís de vuelta porque no entendí. Ay, ¿cómo? Alfil. Ay, no te entendí, de nuevo. No entiendo. Quiere más, esta viciosa. Bueno, viniste a jugar al ajedrez. No traigas la viciosa. Bueno, viniste a jugar al ajedrez, gordo. ¿Entiendes? Con babita en la boca, disgustado. ¡Dejado! ¡Ay, no puedo jugar! Te toca a vos, hermano, hace media hora. Es que no entiendo. Entonces, de nuevo, con los ojitos para arriba. Mira. Posteriormente, parece que las vibraciones te dirían, en una especie de morse anal, te dirían, las bolas anales fácilmente pasarían cualquier control de seguridad. Qué bueno.
Ah, me encantan las bolas que se pueden hacer. Ese está lindo para ir a comer. Me gusta para lugar, la cama. Para la cama no. Para que te hagan desde la cocina. A ver. No, pero es lindo en una fiesta. Yo para mí lo voy a llevar el sábado. ¿En una cena? No, no. En una fiesta, boludo. ¿Dónde se pone? Tomá, elegís. Tomá, tenés el control. Tomá. Me manejás, que tenés el control. Yo me voy a ubicar por ahí. Y vos fijás. Qué lindo. Una complicidad. Elegís con quién. Claro. Y una miradita. Y las miradas hacen todo. Hacé lo que quieras. Sos vos. Y te convertirás en el controlador del día. Ay, qué lindo regalo. El controlador de mis orgasmos. Dale, mueve gorda, que hace 2 horas que es un rato nada más, tampoco es todo el día, ¿no? Bueno, a este señor que caminaba raro, que lo detuvieron y lo descubrieron que traficaba más de 1 kilo de oro en el ano, la policía del Aeropuerto Internacional de Kannur, en India, detuvo a este hombre por llevar casi 1 kilo. Ahora, si le entra 1.5 kilos de oro, lo que le entrará en ese objeto, ¿no? Está entrenado. El sujeto viajaba en el vuelo 4013 de la compañía Go Air, proveniente de Dubái. Y su aprendido, luego de levantar sospechas en las autoridades del... Y fue aprendido, perdón. Luego de levantar sospechas. Mira cómo camina ese hombre. ¿Es chueco? El sospechoso fue detenido por la policía. A mí me da un poco de impresión alguien que lleve en el culo algo constantemente. Sí, ahora me da como miedo. Sí, aparte me es da incómodo. Como que claro, que le va a hacer mal, eso pienso. El sospechoso fue detenido por la policía aeroportuaria porque caminaba de forma extraña por las instalaciones de la terminal aérea. Luego el hombre fue sometido a un escáner y mediante el cual se encontró 1.316 gramos de oro llevados de contrabando dentro de su cuerpo. Luego del interrogatorio, las autoridades pudieron, ahora lleva menos y camina bien. Lleva menos, claro. Por angurriento te pasa. A mí me entra. Quería evitar el pago del arancel del 18% sobre el metal precioso, valuado en $60,000. Más tarde, otro pasajero del mismo vuelo también fue detenido por llevar 972 gramos. Chicos, uno pensar que después, mirá los aritos que tengo. El olor a culo que tienen los aros. Sí, ¿no? Yo no te quería decir. No sé, que son divinos. Un derivado de la cola. Tienen un olor a culo, pero los amo. ¿Qué? Es que son hermosos. Decime si no son divinos. Mirá lo que son. Ay, el olor a culo. Hermoso. Cuando ya abrí la caja, dije, qué olor. Esto viene de la India. Se hubieran lavado. Bueno, según los empleados del aeropuerto, esta técnica particular es bastante inusual, aunque el contrabando de oro es común entre las personas que viajan de los estados árabes a la India. Y no te voy a pagar una arancel. No, acá somos igual que cuando ponemos la soja que la mandamos por el Paraná, sí. Y no queremos pagar, que la pesamos mal. Cuando hacemos, bueno, somos igual. Contrabando porque queremos que el país se hunda. Ya veo un chacarero poniéndose un silobolsa en el culo. Métase las silobolsas en el culo. Muchachos, para contar de no pagar. Bueno, esto es otra de las cosas. Esta noticia apareció ayer y en las redes bastante se vio que por la crisis en Europa, la ministra de Ambiente suiza propuso bañarse en pareja para ahorrar energía. Sí. O sea, yo. Y si uno va a Suiza va a tener que hacerlo. Por menos. La ministra de Ambiente, Simonetta, mira vos. Simonetta Sommaruga exhortó a los ciudadanos suizos a ducharse en pareja para ahorrar energía en medio de las profundas restricciones que enfrenta Europa a causa de la guerra con Ucrania. La iniciativa se enmarca en una serie de medidas caseras que son la temperatura. Si vos la pones más de 19 grados, va a haber 19 grados, igual es frío, chicos. Es frío, sí, pero claro. Para ir a dormir, obviamente que es mucho más frío dormir a la intemperie. Pero si estás en una casa y tenés la posibilidad de tener una estufa, tener solamente poner el aire acondicionado en 19 y es frío. Es frío, más vale, si te dicen 24. Pero 22, 23, ponele, pero... Que siento que, que hay una gran parte de Europa que no se escandaliza por estas medidas, porque... Vienen de guerra. Vivieron dos guerras mundiales, amor. ¿Sabes qué? ¿Sabes lo que es cocinar los zapatos? La suela. Entonces... No surgiría el escándalo que... ¿Te acuerdas cuando Maduro dijo que las duchas tenían que durar 3 minutos por ahorrar energía? Acá se lo destrozó. Bueno, sí, lo que pasa es que siempre se destruye aquello que es contrario a tu pensamiento. No importa la lógica. Es verdad, pero acá te están diciendo, muchacho, vamos a bañarnos a dos porque...
Bueno, lo que dice es, apaguen la computadora cuando no la usen, apaguen las luces, dúchense juntos. La protesta fue recibida con incredulidad por la sociedad suiza. Por eso la ministra debió aclarar que la sugerencia era solo para los jóvenes. Después de una... Sí. Pero igual no, uno no va a hacer todo lo que te dicen. Claro. O en Suiza le dicen, hagan tal cosa y la hacen. Sí. Nosotros no, sí. Somos así, no tenemos esa cultura los latinoamericanos. Después de una cierta edad, ducharse juntos no es apto para todo. Me voy a caer. Sí, los dos con la cadera quebrada. Sin embargo, dijo que su idea había tenido gran repercusión y generó, bueno, hasta acá nos enteramos. Sí. Igual después la bardearon en los diarios diciendo que deberían hacer el amor cada mañana para calentarse. Opa. Después de haber apagado la calefacción durante la noche, sí, ducharse rápidamente con sus parejas y después ir a trabajar del brazo, dejando el auto, la moto o la bici eléctrica en el garage. O sea, hicieron todo eléctrico para tener de todo, para tener no una poder. Vida mejor, y ahora no pueden usar nada. Ahí está. ¿Por qué? Porque hay una guerra. Estos rusos. La culpa favor. Siempre del ruso. Gana miles de dólares al mes vendiendo aire embotellado. No voy a escuchar. No, no puedo, de verdad no puedo, me hace daño. Le dejó más de 400 mil pesos de propina a una moza y los dueños del restaurante lo demandaron. ¿Por qué? La protagonista de esta historia es una mujer llamada Mariana Lambert, una moza que trabajaba en un local de comida rápida en Pensilvania, en Estados Unidos. Dicho restaurante tiene una gran fama a raíz de que fue mencionado en reiteradas ocasiones por la popular serie The Office. Ah, mira vos. En una de las tantas jornadas laborales de la mujer, un cliente que debía pagar $13 por su pedido terminó abonando con su tarjeta y como extra le dejó una generosa propina de $3,000. Cuando ocurrió este hecho, Lambert aseguró que se trataba de un desafío viral denominado Tips for Jesus. Y si bien la mesera no podía salir de su asombro por el bondadoso acto del hombre, esta brindó una gran cantidad de entrevistas para agradecerle al cliente, cuya identidad era Eric Smith. Sin embargo, no tenía idea que tan solo unos meses más tarde esta situación le traería más problemas que soluciones debido a la actitud de sus jefes. Los jefes, la verdad. Yo creo que es un problema mundial que los jefes son peores que los empleados. No peores, que saben menos. Sí. Y el jefe que no están aptos, que están menos capacitados que sus empleados para el trabajo que están haciendo. Ahora, qué calamidad cuando te encontrás con un tipo de jefe Ortiva a este nivel. ¿Qué crees que te lo digamos también? La envidia. Tras varios intentos de comunicarse, recibió un aviso del banco porque... Ah, mira, con el pasar de los meses, el restaurante recibió un aviso del banco porque el susodicho, el cliente, sí, se encontraba realizando un reclamo por el cargo de $3,000 que le dio la mesera como propina. ¿Cómo es esto? ¡Ay, se hizo la tonta! El restaurante recibió un aviso del banco porque el susodicho cliente, sí, se encontraba realizando un reclamo, un hijo de puta el tipo, por el cargo de $3,000 que le dio a la mesera como propina. Primero le deja, claro, porque ay, dice qué bueno que era como una apuesta de Tips, sí, for Jesus, sí, haciéndose el gran católico. Tras varios intentos fallidos de comunicarse con el hombre, los gerentes decidieron tomar acciones legales. Desafortunadamente tuvimos que presentar cargos a través de la oficina del magistrado porque ahora nos quedamos sin ese dinero. Pero el señor se lo dio, no es pelito para la vieja, me arrepentí. No, el regalo no se pide. Además destacaron que su empleada es una mujer que realmente se merecía el dinero y que el incidente sirvió como una buena pieza de relaciones públicas para una pequeña empresa. Una cosa ridícula, una noticia de mierda, así yo no juego más. No sé, no entendí nada. Al final se entiende lo que me quisieron poner. Claro, la plata, pero me arrepiento. Vamos a... Cuando estaba viniendo en el auto, escuchaba el final del programa de Petty, sí, con este tema divino en inglés, la versión in English, que también está buenísima, de Me Siento Mucho Mejor. En realidad es un cover, ¿no? Claro. Es un cover que hace Charly García y me dieron muchas ganas de escuchar este tema en castellano. Todos los días debería un Charly García salir mínimamente en cada uno de los programas.